¿Cómo es posible que esté encantada de conocerte si no sé quién eres? Y tienes razón. No sé quién eres. No sé cómo has llegado a este vídeo. Si es que lo has visto en Instagram, te lo ha recomendado YouTube, o simplemente son las 3 de la mañana y estás saltando de un vídeo a otro intentando dormirte. Lo que sí te puedo decir es que si lo estás viendo es que al final lo grabé y lo publiqué. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Pues bien, en este momento me estoy enfrentando a uno de mis miedos, que es al hablar a una cámara. ¿Y qué necesidad hay? Pues te explico. Creo firmemente que no podemos dejarnos llevar por los miedos, por la vergüenza o por la inseguridad, y menos aún que nos frena a hacer cosas que queremos y nos gustan. Y este es mi pequeño experimento, mi pequeña forma de enfrentarme. Y de alguna manera tú estás participando en él, así que estoy encantada de conocerte y de que formes parte de este momento tan especial. Supongo que ahora debo contarte para qué es este vídeo y por qué este canal. Bueno, pues en octubre empecé un proyecto personal en el que escribía en un post sobre temas relacionados con la magia, la brujería y el paganismo. Abrí también una cuenta de Instagram, empecé a subir fotografías. Fue algo personal que realmente hacía para mí. Pero poco a poco fue viniendo gente y se ha empezado a hacer una familia un poco más grande. Y los posts han empezado a quedar cortos porque no os puedo explicar todo lo que quiero. De algunas recomendaciones y algo que llevaba tiempo pensando y me apetecía hacer, surge la idea de grabar vídeos. Y creo que si me adapto y supero este miedo puede ser una muy buena herramienta porque lo vais a ver todo más gráfico, más visual. Es mucho más entretenido y más dinámico y no sé, creo que puede ser una experiencia bonita. No tengo estructurado el canal, no sé cómo va a salir, no sé cada cuánto voy a subir vídeos ni qué secciones va a tener. Lo que sí os puedo decir es la intención. La intención de este canal va a ser dar a conocer cosas que están en internet, están en otros vídeos, están en un montón de libros, pero de una manera personal. Os voy a hablar desde mi experiencia, desde cómo yo lo he vivido y desde lo que yo creo. Seré muy pesada y os recalcaré mil veces que es mi opinión, todo el rato, mi experiencia, y cada uno lo puede hacer como siente y como quiera. Creo que es importante que cuando empezamos en estos temas no nos quedemos solo con una opinión, no nos quedemos solo con lo que hemos leído en un libro o en un artículo en internet, o hemos visto en un vídeo, porque la información, por desgracia, muchas veces llega a trozos, llega mezclada con los tintes personales de cada uno, y lo que le vale a una persona no tiene por qué valerte a ti. Entonces, cuanto más investiguéis, cuanto más leáis, cuanto más curioseéis y cuanto más experimentéis, más os acercaréis a vuestra verdad y a lo que a vosotros os vale. Por lo tanto, como formas de hacer las cosas y opiniones, hay tantas como personas, yo os quiero acercar un poco la mía para que la conozcáis, para que si os sirve de ayuda la tengáis, y si no os sirve pues simplemente os acerque a tener más claro que eso no lo queréis. Tampoco quiero que os sentéis a verme y simplemente sea una persona que os habla a cámara, os cuenta un montón de cosas y ya está. Lo bonito de esto es poder compartir con otras personas, yo crecer con vosotros, aprender de vosotros y que nos conozcamos todos y formemos una familia.
es muy duro cuando empiezas en el paganismo y no tienes con quién hablarlo o no estás en un entorno en el que puedas expresarlo libremente o puedes expresarlo pero no tienes con quién debatir o contarle cómo te sientes respecto a esto. Y una buena forma de conocer gente es precisamente en estos ámbitos que son temas que nos gustan a todos, independientemente de las creencias de cada uno, y siempre, por supuesto, desde un punto de tolerancia y de respeto. Pero, no sé, puede ser bonito ayudar a personas que empiezan o a las personas que empezáis que encontréis apoyos dentro. Por mi parte, deciros que me siento muy orgullosa de las personas que me estoy encontrando, sobre todo en Instagram, que hablo muchísimo con vosotros y poder compartir estas cosas es una pasada. Aprender de vosotros cuando me escribís y me contáis que habéis aprendido algo de lo que yo he escrito también me gusta, obviamente. Y no va a ser un canal estricto, somos personas y nos tenemos que mostrar tal cual somos. Y no sé, igual que hoy os estoy contando que me da pánico hablarle a la cámara, otros días, yo qué sé, os contaré que acabo de hacer un ritual de tal y he experimentado esto y quería compartirlo con vosotros. No sé, de las experiencias de otros también se aprenden y espero que vosotros me contéis las vuestras. Y este ha sido el pequeño vídeo de presentación. Creo que no ha sido un vídeo muy típico y que a lo mejor han quedado muchas dudas, pero es lo que me apetecía hacer. Y encantada de teneros aquí y bienvenidos a la Aquelarre.